pasada tuvo mucha cobertura unos escándalos de corrupción en la FIFA. Hay distintos puntos de vista, hay distintos criterios, es un tema que está todavía en análisis y en desarrollo en el Partido Comunista de Venezuela, en el buró político del Partido Comunista de Venezuela. Es un tema que incluso también hemos analizado, hemos discutido, porque en nuestro criterio es un tema que excede por mucho la temática deportiva y tiene componentes de carácter político. Y empezamos por clarificar que el Partido Comunista de Venezuela no convalida en modo alguno ningún acto de corrupción. Y compartimos que, bien sea de los personajes que fueron detenidos en Suiza y otros de muchísimo mayor peso en esa enorme estructura multimillonaria transnacional que es la FIFA, se lleven a cabo, avancen y sean conocidos públicamente. Eso nosotros lo clarificamos de entrada. El contenido político y el elemento político que nos alerta a nosotros y por lo cual nosotros también alertamos a las fuerzas patrióticas y revolucionarias de Venezuela y del mundo es el mecanismo utilizado por parte de la estructura jurídica y fiscal estadounidense y su proyección extraterritorial, porque da muestras de la permanente intención del imperialismo norteamericano, en particular del gobierno estadounidense, de legitimar internacionalmente sus leyes y sus instituciones. Ese es el elemento en concreto que a nosotros nos alerta y que pensamos que tiene que ser debatido, discutido, analizado políticamente en Venezuela por las fuerzas del proceso revolucionario.